mis dudas se van de alguna manera, ya no están. Te acercaste. Podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo, bella está. Nada impedirá decirle cuando esté frente a mí. Por siempre yo te cuidaré, cada respiro guardaré. Te acercaste. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decir te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Bien, para ello yo quiero iniciar este programa y dar la entrada principal a una de las personas, podríamos decir, más felices de esta tarde, pero también a la vez un poco nervioso, ¿verdad? Así que vamos a dar la entrada principal al hombre que tiene una sonrisa en su rostro, pero que también por momentos ustedes lo van a ver un poco serio. Que no es de preocuparse ni admirarse, es la alegría en el corazón. Damos el paso al ingreso del novio. Es uno de los orgullos más hermosos, más emotivos, más lindos de la vida, porque a través del matrimonio nosotros honramos la familia, honramos a la iglesia y por sobre todo estamos honrando al Señor. Así que yo creo que continuamos. Y antes de continuar, yo quisiera darle lectura a un texto de la palabra desde sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué hizo? Dice, una mujer. No hizo un hombre, ¿verdad? No, hizo una mujer. Ajá. Dimos un fuerte aplauso. Y también la señorita Saidi Guevara. Un dato curioso, hermanos, amigos y personas que están aquí presentes, es que estos muchachos que ustedes ven caminando por esa alfombra, esperamos en el Señor que el próximo año podamos celebrar la boda de ellos, ¿verdad? Están comprometidos. Los que utilizan las redes sociales, que ya están con... Así que un fuerte aplauso para ellos también. Señor Melvin René Rosales, representando hoy en día al padre de la hermana Gisela Ballester. Así que
Teresa Ortega, padre de 4 hijos, llamado al ministerio el 13 de marzo del 2013, y yo creo que con mucho éxito en esta iglesia. Yo quisiera también hacer pasar a uno de los motores de esta boda, el pastor Marco Tulio Sánchez, hermano, es el pastor de la iglesia de Dios en Punta de Mieles. Nació en la comunidad de Lorelai el 4 de mayo de 1981, casado con la señora Fanny Elizabeth Molina Cartagena, que por ahí está chillando su última bebé. Padre de 3 hijos, con un recorrido ministerial glorioso. Ahora es nuestro pastor de distrito. Lo bendecimos en gran manera. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso para él. Fuerte, fuerte, fuerte aplauso para nuestro pastor Marcos Junior Noel Miranda Sánchez. Fuerte aplauso. Fecha de nacimiento, nació el 18 de diciembre del año 2010. Actualmente está cursando tercer grado. El padre es el señor David Miranda Osorio y la madre es Dina Sánchez Pérez. Yo creo que es un orgullo para los padres ver que nuestros hijos desfilan con la palabra del Señor. Y aparte de ello, hermanos, la Biblia es el libro del Señor delante de la iglesia y también delante de la sociedad. Y que estamos los anillos. El niño es para que puedan. Vamos a entrar en la primera, para hacer entrar en la primera pareja con el caballero Ángel Leonel Molina Hernández y la señorita Zaidi Paola. La señorita
la señora María Amparo Orellana Bautista. Gracias.
está honrando a la familia, está honrando al Señor. Ya no queremos más comerciales, queremos pasar a lo que sea. Quisiera decir, ¿estarás de acuerdo en tomar a un mamá como tu legítima esposa? Sí, acepto. Una vez, habiéndonos escuchado a ustedes, para que todos estos ceremonias de matrimonio, si hay algo que tenga esa causa y puede decir, no, levante esa mano y que sea una razón muy clara, puede hacerlo. Doy este espacio. Creo que eso es suficiente. Así que no hay ningún presentimiento que quiera interrumpir la relación entre ustedes. Sí. Ante sus palabras, de que está este pacto que hoy estamos haciendo aquí. Hago un pacto delante del Señor. También tengo ese lío, pastor. Con el cual quiero hacer un pacto de amar a Gisela Valencia cada momento, cada instante de mi vida. Yo también tengo este anillo, es ella. Es mi más grande y profundo amor por ti. Linda sortija la que ustedes tienen en el día de hoy y que realmente representan a mí en las buenas, en las malas, poder estar con ella como ese hombre que verdaderamente ella merece. Sí. Ahora que se le va a decir, ¿está usted de acuerdo a estar siempre al lado de mamá y cuidarlo y valorarlo como él se merece? Sí. Además, Omar, promete reconocer la ley en el amor. Y si este pacto, Hernández Llanes y Abel y Gisela Valencio Rosales como esposo y esposa. Pido esa media vuelta frente a nuestros amigos y hermanos.
Lo levantamos hacia arriba. Uno, dos y tres. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! Fallecido, a punto de rehacer su vida matrimonial para estar bien delante la gente y delante de Dios y presentar su matrimonio. ¿Cómo se siente como mujer, que son pocas que tienen la oportunidad de llegar al altar? En primer lugar, le doy gracias al Señor porque Él me ha dado el privilegio de poder realizar mi sueño, y pues a mis padres que me han dado también el privilegio de poder estar aquí, la oportunidad, y me siento la mujer más feliz del mundo. Me voy a casar con un hombre súper especial, con el hombre de mis sueños, y pues soy la mujer más feliz del mundo que puedo ser. Bueno, agradecida con Dios porque estos momentos son muy emotivos, tanto para la familia de su futuro esposo como para su familia también. Sus padres han de estar muy orgullosos de usted. Sí, están muy orgullosos, muy alegres, muy contentos, y la verdad que disfrutamos esta alegría. Bueno, a pesar de las dificultades como mujer, ¿qué ha aprendido durante el noviazgo y parte del siguiente paso? Pues en el noviazgo hemos aprendido que debemos de amarnos a pesar de las circunstancias, respetarnos en algún en todos los procesos, y hemos aprendido de que si hemos llegado hasta este paso, pues debemos de amarnos cada día más y aprender que debemos de comprendernos, dialogar, comunicarnos y amarnos cada día más. Unas palabras a su novio, amigo, esposo, que será todo para usted desde en un minuto adelante. Pues que es el hombre más maravilloso del mundo y que siempre lo voy a amar, que cada día me voy a esforzar por ser su princesa, esa mujer que siempre ha soñado, y que cada día me voy a empeñar a hacerlo feliz, a compartir los buenos y malos momentos con él. ¿Qué espera de él? Que es cada palabra que me ha dicho, pues lo hagamos realidad, y que como siempre hemos soñado, ser aquella pareja conforme al corazón del Señor.